amigos, vamos a comenzar con la primera actividad, que es el calentamiento. Para ello, separamos los pies, empezamos con el movimiento de hombros hacia atrás, de manera adecuada, muy lenta, para que se pueda trabajar adecuadamente. Ustedes ven, el hombro es hacia atrás, seguimos hacia atrás, lentamente, seguimos, sigue. El calentamiento lo vamos a hacer aproximadamente por 8 minutos, es lo ideal. Hacia adelante, 1 minuto hacia atrás, 1 minuto hacia adelante, es lo básico. Seguimos. Uno y otro. Dale un poquito de fuerza ahí. Sigue. Calentamos los hombros. Dale brazo. Brazo derecho. Brazo derecho hacia atrás. 5 vueltas. 5. Brazo izquierdo. Otros 5. Con el izquierdo. Muy bien. Seguimos con el torso. Agachas un poquito, vamos calentando ya los músculos también. Hacia adelante y hacia atrás. Solamente 2. Pelvis todavía no trabajamos. Sigue. Adelante y atrás. El hombro ya calentado te ayuda con el hombro. Sigue. Más rápido. Un más. Vas aumentando la velocidad. Ahí nomás. Sin doblar la rodilla, costado a costado, vas a sentir un pequeño estirón acá, ahí estás calentando, síguelo, circular, sin mover pelvis, solamente estamos moviendo todo el cuerpo, síguelo. Trabajamos un poco pantorrillas, hacia arriba, síguelo, al ritmo del festejo, obviamente. Todo esa base de ritmo, ¿eh? Sigue. Paso de costado, vas calentando, ahí nomás. Estira los brazos, al ritmo. Sigue. Un ritmo básico, nada más. Excelente.
la velocidad, rápido. Sigue, sigue. Muy bien, ahí nomás. Relaja, respira. Respira, relaja. Camina. Vamos, caliente. Pequeño aplauso. Extender o mejorar este ejercicio lo pueden trabajar con arena, pueden llenar las botellas con arena y de esa manera también vamos a seguir ejercitando. ¿Listo? Ya saben que separamos un poco. Hay dos formas, la primera forma es esta y la segunda forma es esta. Vamos a trabajar la primera forma, al ritmo del festejo, mira, doble tiempo. Vamos conmigo, 1, 2, 1, 2, 1. Segundo y secundaria, basta con eso, con una sesión, que son aproximadamente 4 minutos, ¿sí? Si ya los chicos de tercero, cuarto y quinto pueden trabajar un poco más, ya pueden hacer 2 sesiones, o sea, pueden repetir en la pista y poder trabajar nuevamente otra sesión de esos 4 a 5 minutos, que son primero lento, ¿no? Luego vamos aumentando, cambiando de dirección, de forma, y al final vamos a llevarlo con más rápido, ¿no? Son 10 segundos para que pueda trabajar bien eso, ¿sí? Normalmente se recomienda hacer diariamente 2 sesiones, ya cuando ya tengas más días trabajando, lo puedes hacer hasta 3 sesiones. Puedes aumentar más peso, ¿sí? Ya sabes, vamos con el segundo músculo a trabajar.
nos toca trabajar la parte de los tríceps, ¿sí? Ya que hemos estado trabajando con las botellas de agua, vamos a continuar con eso, que es adecuado. Ya saben, yo voy a hacer una sesión, ustedes pueden ir aumentando, pero lo recomendable es hacer dos sesiones solamente por día. Vamos, para ello necesitamos trabajar arriba los brazos. Vamos a hacer algo básico nada más, ¿sí? Miren, llevamos hacia atrás y subes. Sencillo. Atrás. Dale. Sube. Cinco veces. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Al ritmo de la música. Cuatro. Última. Cinco. Cinco. Derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Izquierda. Uno. No bajen los brazos. Dos. Tres. Cuatro. Los dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ritmo rápido. Uno. Dos. Vamos. Son diez veces. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo. Muy bien. Ahí nomás, ahí nomás. Sigue, sigue, sigue moviendo los brazos. Muy bien. Alto ahí. Muy bien, chicos. Vámonos con el tercer ejercicio, que es para trabajar los pectorales, ¿sí? Igualito, solamente vamos a hacer una sola sesión. Ustedes van aumentando según su edad también. No se vaya muy fuerte porque después no van a poder mover los brazos. Hagan lo que yo les estoy recomendando, ¿sí? Así es que para esto necesitamos las dos botellas de agua más la manta. Vamos, seguimos, chicos. A ver, estire brazo, vamos a trabajar pectorales. Vamos. Arriba. Síguelo. Lento. Pectorales. Ajá. Ritmos rápidos. Sigue. Sigue. Como ya están calientes, no hay ningún problema. Así es que vamos a darle 10 veces. 10. Quedan 5. 5. Dale. 4. Vamos a aumentar. 3. 2. Seguimos. 1. Segunda actividad. Ahí nomás. Baja. 1. 10 igual. Vamos. 2. Sigue. 3. Sigue. 4. Sigue. 5. Sigue. 7, 8, 9, 10. Aumentamos la velocidad, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no choque el brazo. 7, 8, 9, 10. Abajo, vamos. 1. 2, 3, 4, si se puede, 5, 6, 7, 8, 9, una más, dale, rápido, 1, última, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última. 10, excelente, muchachos. Chicos, ahora nos encontramos en la posición para trabajar abdominales, ¿sí? En esta ocasión vamos a trabajar abdominales y piernas, cuádriceps, ¿de acuerdo? Para ello voy a explicarles un poco porque es un poquito complicado. El trabajo que vamos a realizar, voy a hacer un ejemplo, pero trabajado con las manos. Mis manos van a simbolizar que son mis pies, ¿sí? Este es mi pie derecho y este es mi pie izquierdo. Estirado todo, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente forma. Los pies vamos a levantar y vamos a hacer de esta manera.
1, cruz, 2, cruz, 3, cruz, 4, hasta llegar al número 10, ¿sí? Luego hago, golpeo dos veces, elevo, golpeo dos veces, elevo, 10 veces, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces son 10 veces cruzados y 10 veces golpeo. Eso equivale a una sesión, ¿de acuerdo? Lo máximo que vas a hacer ahora es una sola sesión. Primero y segundo de secundaria, solamente una sesión. Tercero, cuarto y quinto, trabajará dos sesiones, pero con un descanso de un minuto aproximado, ¿sí? Haces la sesión y descansas un minuto, viene la segunda sesión. Quinto de secundaria puede trabajar tres sesiones. Vamos a hacer un ejemplo. Las manos, por ahora, vamos a ponerlas atrás como apoyo. Normalmente no existe, ya normalmente se hace de esta manera, pero esta vez lo vamos a poner de apoyo, ¿sí? Un ejemplo. Pie derecho arriba, pie izquierdo abajo. 1, 2. Supongamos que hemos llegado a 10. 1, mira, solo el pie derecho. 2, 3, 4, 5, hasta 10. ¿De acuerdo? Una sola sesión. ¿Está bien? Ya saben que la segunda sesión irá el izquierdo arriba. Igual izquierdo golpeará arriba. Y la tercera sesión irá arriba, ¿sí? Esta oportunidad vamos a hacer dos sesiones continuas. Vamos a hacer derecha e izquierda, ¿sí? Espérenme ahí, voy a poner música. Pausa. Muy bien, ya saben, los brazos atrás. Elevo los pies. ¿Listos, chicos? Pie derecha arriba. Contamos, lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia, 1, 2, 3, 4, sigue, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, si se puede, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí nomás, mira lo que vamos a hacer, para descansar hago lo siguiente, manera fetal, acá, ahí se descansa, ¿sí? Ahí respiras, tranquilo, un minuto, ¿sí? Y baja lentamente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya saben que para primero de secundaria, una sola sesión. De 10 y queda. Segundo, igual. Tercero, puede hacer dos sesiones. Cuarto y quinto, puede hacer tres sesiones. Con un descanso, obviamente. ¿Sí? Muy bien, chicos. Alto ahí. Excelente, chicos. Nos vamos con el último ejercicio donde vamos a trabajar las pantorrillas, ¿sí? Así es, para ello necesitamos adecuarnos bien. Es un paso a la izquierda, ¿sí? Solo un paso, espalda recta, ¿sí? Agachamos un poco, ¿de acuerdo? Sin malograrnos la rodilla, obviamente. Por eso es que el cuerpo tiene que estar bien adecuado. Miren, de esta manera va a ser aquí. La rodilla no puede pasar la punta de los pies. No puedo hacer esto porque ahí malogras, ¿sí? Es acá, espalda recta, ¿sí? Vamos, chicos. ¿De qué manera se trabajan las pantorrillas? Miren los talones. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¿De acuerdo? Vamos nuevamente. Lento. 1, abajo. 2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. 9, abajo. 10. Ahora, 1, cambias. Ajá. 10 veces, igual. Igualito. Aquí también estás trabajando la parte de los cuádriceps, porque ya está calentado, va a doler un poquito ahora, ¿sí? Seguimos, nuevamente, dale, solamente son dos veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya sabes la espalda,
7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, última, rápido, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si se puede, 8, 9, 10, ahí nomás, relaja, relaja, ah, relaja, finalmente, sigue, mueve todo el cuerpo, los brazos, ajá, excelente chicos, muy bien.